Todo está listo para la reapertura de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Mañana a las 9 y 15 de la mañana, es decir, en menos de 13 horas, pasará por el puente Simón Bolívar, el primer camión de Venezuela hacia Colombia. Por eso saludamos a esta hora a Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela. Embajador, buenas noches. ¿Y qué es lo que va a suceder mañana? Buenas noches, Rafael. Mañana se va a hacer la reapertura de las fronteras entre Colombia y Venezuela. Se había acabado una historia en febrero del 2019 de 190 años de relaciones diplomáticas que hemos tenido con el hermano país, y mañana vuelvo otra vez a reapertura. Aquí lo que se trata es de tener un lenguaje de optimismo, de felicidad y de garantía de que nuestra economía se va a fortalecer con esas relaciones. Embajador, lo de mañana es un acto simbólico, pero ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué viene entre los dos países? A ver, ya restablecimos las relaciones diplomáticas, ya le devolvimos monómeros a ellos, ya hay cooperación judicial, ya hay cooperación del Ministerio de Defensa. Ahora faltan los temas de transporte. En ello hay que meter unos recursos a la infraestructura, por eso mañana se va a abrir solamente el puente de Simón Bolívar. En los otros días podrá hacer tienditas y el Paula Santander y otros temas allá en Paraguachón y en Maicao. Pero lo importante es que hoy se reabren realmente las fronteras entre los dos países. Embajador, ¿y qué va a pasar con las relaciones de Colombia con otros países? Por ejemplo, con Estados Unidos, Rusia y Ucrania, y las tensiones que se viven en el sistema internacional. Igual que lo hemos tenido. Lo que pasa es que la gente cree que en el tema de derechos humanos solamente son los derechos humanos civiles y políticos. También están los económicos y los sociales. Luego ellos tienen que respetarnos nuestra autonomía como nosotros respetamos a otros países su autonomía y su soberanía política y territorial dentro de cada país.